Cuando se habla de políticas de salud, muchos piensan en las enfermedades y la forma de curarlas. En Tigre, pensamos además en la prevención y la promoción de la salud. Pero eso implica más compromiso, más inversión y enfrentar la problemática desde una mirada integral. En el inicio de nuestra gestión, volvimos a abrir el Hospital Materno Infantil, que cuenta con guardia pediátrica, vacunatorio y consultorios externos. Desde que fue inaugurado hasta hoy, ya nacieron allí más de 15.000 chicos. Nos llena de orgullo y emoción, porque muchos chicos que hubiesen nacido en otros municipios, hoy pueden nacer en Tigre. En el año 2009, inauguramos el Hospital Oftalmológico en Troncos del Talar, que cuenta con quirófanos equipados con tecnología de última generación, guardia de 24 horas y atención en consultorios de primer nivel. Además, el Hospital Oftalmológico trabaja coordinadamente con los programas de sanidad escolar ProSane y el programa Para Verte Mejor, para detectar y prevenir patologías oculares en chicos de las escuelas del municipio. También inauguramos el Hospital Odontológico en General Pacheco, que cuenta con profesionales altamente capacitados, consultorios y quirófanos equipados con tecnología de avanzada, un laboratorio de ortodoncia y ortopedia, uno de prótesis y otro de implantes. El Sistema Integral de Salud se complementa con el Centro de Nutrición, el catamarán sanitario que recorre nuestro delta, la construcción del nuevo Hospital de Don Torcuato, los turnos telefónicos, las historias clínicas digitalizadas para poder realizar un seguimiento efectivo de cada paciente, el primer registro municipal de donantes voluntarios y habituales de sangre y la efectiva implementación de diferentes programas de salud. Para Verte Mejor, con más de 4.000 anteojos entregados. Programa de Sanidad Escolar, con más de 10.000 chicos revisados por año en las escuelas de Tigre. Para Reírte Mejor, para prevenir y concientizar sobre el cuidado bucal en chicos de edad escolar. Para Oírte Mejor, el programa que permite la detección temprana de problemas auditivos a través de un innovador sistema desarrollado por el INTI en nuestro país. Además, realizamos campañas masivas de concientización y prevención de VIH, dengue y gripe. Trabajamos en conjunto con Fundación Huésped, Fundación Caminando Juntos y asociaciones civiles y ONGs. Realizamos capacitaciones para la promoción de la actividad física y una mejor nutrición con la implementación de hábitos saludables en restaurantes y talleres para enfermedad celíaca. Y fortalecimos el sistema de emergencias Tigre Set con 20 ambulancias y 2 móviles de apoyo, 2 lanchas ambulancia y 2 minibuses para transporte que atienden más de 35.000 servicios anuales y tiene un promedio de respuesta de 8 minutos en las alertas rojas. Tigre desarrolló además el programa Tigre Cuida Tu Corazón, con capacitación a más de 4.000 agentes intermedios y más de 10.000 chicos de escuelas secundarias. El programa incluye la instalación de desfibriladores en móviles del COT y en la vía pública, haciendo de Tigre el primer municipio que apunta a ser cardioprotegido en la Argentina. Pero en todo esto que venimos haciendo y que vamos a seguir realizando para la salud de nuestros vecinos, hay algo que nos parece muy importante, ya que refleja nuestra visión sobre la salud pública. Hablamos de los Centros de Atención Familiar y de Salud, CAFIS. Se trata de centros integrales de atención de los problemas de salud, pero también de cuestiones vinculadas a la violencia de género, al maltrato infantil y a diversas problemáticas sociales de cada comunidad. En cada localidad, funciona con el sistema de turnos telefónicos, consultorios de atención inmediata y guardia las 24 horas en 7 de ellos. Poseen historias clínicas digitalizadas para llevar un control sistemático y preciso de cada paciente. Pero fundamentalmente, son espacios dentro de los barrios que nos permiten estar más cerca del vecino y responder con más rapidez y efectividad a las necesidades propias de cada comunidad. A través de equipos de profesionales de médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, profesores de gimnasia, odontólogos y promotores de salud, se brindan respuestas integrales que favorezcan la prevención y permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos. Cuando pensamos en salud, no pensamos solamente en la persona que saca un turno para atenderse en un hospital. También pensamos en su familia, en su barrio, en su comunidad. Por eso, hoy inauguramos el nuevo Centro de Atención Familiar y de Salud Eva Perón en el barrio Delfino, en la localidad de General Pacheco, que se suma a nuestra red de 20 centros para estar cada vez más cerca, ahí, donde los vecinos más lo necesitan. En el barrio no había más que
la escuela, casa comunitaria y la iglesia, y la gran necesidad del barrio era tener un centro de salud. Lo más cercano que teníamos era el hospital de Pacheco y a veces costaba llegar. Me iba a las 5 de la mañana, me levantaba para sacar número y a las 7 llegaba, no había. Y ahora acá tengo enfrente y voy a venir siempre acá. He nacido acá en Delfino y estoy muy contenta de que esté la salita. Yo soy diabética, así que me estoy haciendo atender. Y todas las abuelas vamos a venir acá porque ya no tenemos que trasladarnos hasta Pacheco. Eso es lo que nos ayuda. A nosotras que somos grandes, imagínense a las mamás que tienen los bebés. El nuevo centro del barrio Delfino estará atendido por un grupo de enfermería, médicos generales y pediatras, trabajadores sociales, odontólogos, promotores de salud, profesor de gimnasia y psicólogos. Con turnos programados y demanda espontánea para niños y adultos. También ofrecerá asistencia para resolver problemáticas sociales complejas con un equipo multidisciplinario compuesto por un médico, un trabajador social y un especialista en psicología. Es un lugar propio que permite un acercamiento de la salud a la población más necesitada de manera mucho más cercana justamente y pudiendo desarrollar acciones de salud en conjunto con la comunidad. Porque en Tigre siempre vamos por más. Porque queremos que nuestros CAFIs sean parte de nuestra comunidad, trabajando codo a codo con los vecinos para mejorar la calidad de vida de todos.